Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko tortsa gaitik, eta mm, esan didate lehenengo eta gaztelaneaz egiteko, orduan, normalean, euskeraz egiten dugu hasieran eta gero gaztelaneaz, orain el dugu egingo dugu aldrebes. Eh, como sabéis, nos encontramos en pleno periodo de matriculación, hasta el 10 de febrero, para niños, niñas y jóvenes de Bilbao en los centros escolares. Es por ello que Bildu anima a todos los padres y madres a que matriculen a sus hijos e hijas en el modelo D, esto es, el único modelo lingüístico que garantiza el aprendizaje del euskara, además de, por supuesto, el castellano. Además, es el único modelo que nos une y enraiza con nuestra historia y personalidad, con nuestra madre tierra con nuestro devenir actual. Además, nos enriquece como personas, porque provoca una actitud favorable a aprender cualquier idioma, porque el multilingüismo es un valor cultural en sí mismo, porque, porque el ser multilingüe va a tener una influencia favorable en su personalidad, en sus circunstancias sociales, en su educación. Y favorecerá también su inmersión en el mercado laboral. Porque Euskara, como lengua minorizada que es, nos necesita. Siguiendo con el sistema educativo, instamos al gobierno vasco a que actualice ya el mapa escolar de Bilbao, puesto que llevamos más de 15 años con un mapa obsoleto que no responde al Bilbao actual, ni geográfica ni socialmente y que atienda las reivindicaciones de las AMPAS de Bilbao en dicho sentido. La situación escolar en numerosas zonas de Bilbao necesita ser revisada. Ibayondo, Errecalde, Basurtu, Mazustegui, Ocharcoaga, Churdínaga. A ojos de la comunidad escolar existe insuficiencia de plazas, saturación de algunos centros y sobredemanda de matrículas. Por ejemplo, el año pasado. 100 niños y niñas se quedaron sin plaza en Mirivilla. Su remodelación debe servir también para finiquitar el actual sistema de modelos lingüísticos, eliminando el modelo A, que según datos del propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco, de facto niega el derecho a aprender Euskara durante la enseñanza obligatoria a los escolares que cursan sus estudios en dicho modelo. amén de que contribuye a la guetización de ciertos colectivos a quienes dificulta a súa integración normalizada en unha sociedade cada vez máis bilingüe e multicultural. En Bilbao restan aún 30 líneas con modelo A en 19 centros públicos escolares de infantil, primaria e secundaria, destacando en este sentido Charcoa con seis líneas. Por cierto, invitamos a la señora Cela a que vaya a Ocharcoaga y escuche a la Asociación Iniciativa Gitana sobre su lectura de los modelos lingüísticos. En este sentido, vamos a presentar una proposición al próximo Pleno Ordinario de este Ayuntamiento a fin de que se posicione el Pleno e inste al Gobierno vasco a que reordene un nuevo mapa escolar para Bilbao que ajuste las plazas escolares a la demanda de cada zona, que los escolares puedan completar el periodo de educación obligatoria cerca, razonablemente cerca de sus casas, y decrete la abolición del modelo lingüístico A y la extensión del modelo D a todos los centros.